a todos, bienvenidos a este cuarto episodio del Reto Prodigioso. Gente, qué ganas tenía en serio de hacer otro episodio de estos. Lamentablemente este episodio no va a ser con compañía de alguien, básicamente porque lamentablemente no conozco mucha gente que le sepa tanto al tema del competitivo, que digo, no está mal, digo, cada quien juega a su gusto. Más sin embargo, pues esta vez quisiera hacerlo otra vez de manera independiente, también como para probar los equipos que hago de manera, entre comillas, natural, por así decirlo. Y lo voy a hacer, sí, en Pokémon Espada, precisamente porque ahorita actualmente en Pokémon Escarlata y Violeta es horriblemente complicado y bueno, no complicado, más bien es ultra tardado el tema de crear equipos competitivos. De hecho, han salido noticias de gente que ha hecho trampa haciendo sus equipos en el Pokéhex, precisamente porque es tardado. Y aparte, pues hay gente, una que otra persona que abusa también de los trucos ahí. Así que, pues precisamente por lo mismo, no pienso hacer un equipo en Escarlata y Violeta de momento, hasta que se dé a conocer una mejor manera de hacer equipos, o si alguno de ustedes que está viendo este video sabe de algún método que sea lo suficientemente rápido para hacer equipos competitivos allí en Escarlata y Violeta, pues los escucho totalmente. Por mientras, estoy aquí en Espada y Escudo. Como pueden ver, ya soy absolutamente el rey de mi partida, ya he completado absolutamente todo, así que básicamente puedo tener Pokémon de todo tipo, por lo menos los que estaban disponibles aquí. Así que básicamente voy a hacer eso. Así que vamos, de hecho no tengo ni idea si va a funcionar, porque a lo mejor hay muchísima gente en el competitivo, pero de Escarlata y Violeta. Puede ser, a lo mejor puede que sí, puede que no estoy muy seguro la verdad. Pero vamos a ver si hay suerte para hacer este reto, si encuentro gente para el intercambio y si encuentro gente para combatir también. Eso es importante. Pero bueno, vamos a hacer intercambio mágico. Y voy a usar unos Porygon que estuve criando hace mucho tiempo. Esto lo hice hace demasiado tiempo. De hecho, no sé si llegué a completar el Porygon que quería, pero pues F. F, si no lo logré, pues ni modo, Tony del pasado, lo siento. Espero en algún futuro poner este Porygon. Ok, ya hemos, hay que recapitular. Ya hemos usado a Perserker, ya hemos usado a Sentiscorch, creo que se llama, y Braviary fue del... Estos tres Pokémon fueron del primer episodio. Luego del segundo episodio fue Garbodor, Gyarados, Lilligant, y fue un Alcremie también. Ok, y ya hemos usado también en otro prodigioso, aquí lo estoy checando, por cierto, para no tardarme tanto, fue un Dragapult, un Graplock, creo que fue un Espeon y fue un Mudsdale. Ok, de evoluciones todavía estamos libres y ya tenemos ahí unos cuantos Pokémon. Lo repito porque si les recuerdo las reglas, pues es no repetir los Pokémon para los equipos. De hecho, por si no se acuerdan de las reglas del reto prodigioso, aquí abajo en la descripción se los dejo. Así que vamos a intercambiar a nuestro primer Poké a ver qué tal nos va, ¿les parece? Espero que no tarde mucho en salir un jugador que quiere intercambiar. Eso espero, la verdad. Me estoy muriendo de frío, pero igual quiero intentar. Ay, se me quemó la colita. No entiendo cómo, si es que tengo tanto frío. Ay, no puedo ver nada. Ok, ya. ¡Oh, perfecto! Y salieron ahí de intercambio, perfecto. Ok, mandamos a este Porygon a ver si le resulta útil a la persona. Nate se llama, ok. Vamos a ver qué saca. Y es un... Ok, un D1 creo que se llama. Oh, y este Poké... Sé que tiene Dynamax, pero no... Nunca... Ok. Curioso el Poké, curioso. Honestamente tengo una relación amor-odio con ese Poké porque lo quise llevar en un equipo de aventura y no me gustó mucho llevarlo, pero bueno, no está mal, pero pues... Mandíbula fuerte, creo que esa es una habilidad buena, no estoy seguro la verdad. Vamos a llevar a otro Porygon, a intercambio prodigioso, a ver, bueno, intercambio mágico, que se me olvida. Vamos a llevarlo al intercambio mágico y a ver qué nos dan por este Porygon. ¡Alaben a su nuevo rey, el dios de los intercambios prodigiosos, sin cagarle en equipos competitivos, pero aún así, con el frío que hace, yo los voy a gobernar! O al menos eso creo, no sé. ¡Lo que sí es seguro es que todos tendrán Kit Kat de por vida! ¡Sí! Yo haría eso si fuera rey, o permitiría panditas gratis para todos. ¿Se imaginan una vida en donde tengas panditas gratis de por vida? Eso sería hermoso, güey. A mí me gustaría mucho vivir en un mundo así. Ojalá un político mexicano algún día... Yo creo que voy a decirle a mi gente, a todo México, que tienen derecho a recibir panditas gratis todos los días de por vida. Oh, hola compañero. ¿Quiere usted negociar conmigo? ¿Quiere usted platicar conmigo? ¿Puedo darte un besito, preciosa? Ay, bueno, ya, me están hablando. Oye, se tardó el intercambio prodigioso, eh. Vamos a ver, mandamos a Marcuch CS. Ok, me preocupa un poquito el nombre porque ese tipo de nombres son los que lo suelen llevar los hackers. ¡Un Sandaconda! Sí, ¿verdad? ¿Se llama Sandaconda? ¿Algo así?
Silicobra, bueno, la evolución es Santa Cobra, creo. Ok, un tipo tierra, un tipo agua roca, ok. Interesante el equipo que se está armando, ¿eh? ¡Uy! ¡Este está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este está para criar! ¡Qué buena onda! ¡Nice! Ok, ya tenemos dos pokés. Por cierto, bueno, así como ven en las reglas, dependiendo del poke que sigue, voy a decidir si voy a hacer combate individual, o sea, de tres pokés, o si voy a hacer combate de equipo, o sea, de cuatro pokés en el equipo. Me está dando curiosidad, honestamente. O sea, no es que sea un equipo compatible, pero podría salir algo chido, ¿eh? Vamos a ver qué nos dan por este otro Porygon. Ah, bueno, entonces, como decía... ¿Por qué tengo tantos problemas ligando? ¡Oh! Ese salió muy rápido. Venga, vamos a ver qué hay. Enviamos a este Porygon a Honchinghanging. A ver qué nos da. Y tenemos a... ¡Otro Eevee! A ver. Le soy honesto, no sé. No sé si hacerlo en individuales o hacerlo de equipo. Ok, no está nada. Bueno, no, en realidad no tiene nada este Creo que me voy a quedar con equipo de individuales para pelear nada más con estos tres. O hago uno de equipos. Es que honestamente, a ver, con el Eevee tengo de todo menos con el Espeon, porque el Espeon ya lo usé. Ok. Me he decidido al final por hacerlo de individuales. O sea, me voy a ir con estos tres pokés. Voy a hacerles cría. Obviamente voy a prepararlos para ver un plan. Y pues ahorita mismo les estaré presentando la idea que tengo con cada uno de ellos. Así que les presento a mi equipo Pokémon. Ok, pues después de una larga batalla interna y mental, por fin ya tengo a mi equipo decidido. Lo tenemos por aquí, lo tengo revuelto con algunos legendarios para despistar, porque hay mucha gente en el competitivo que le encantan los legendarios y seguramente van a llevar legendarios. Entonces quise ponerme unos legendarios para que digan, ok, tiene tres que despistan, se van a llevar a tres legendarios para la batalla. Mira, qué predecible es. Entonces, por eso tengo a estos, no los voy a usar obviamente. Pero sí voy a usar a mis otros compañeros, que de hecho voy a poner a estos para explicarlo de esta manera. Así que vamos a irnos a datos. Ok, primero que nada, Umbreon, como ya había mencionado, lo hice, como pueden ver, justo aquí. Le puse los PS al máximo y repartí el resto de puntos en defensas. ¿Por qué? Porque básicamente yo lo que quiero que Umbreon es que resista todo lo que pueda. Probablemente sea el que... Pobrecito, me siento muy mal haciendo esto, honestamente, pero la neta no encontré otra forma de... Estuve buscando detalles para no nada más que sea defensivo, sino para que Umbreon sea, le meto cochinadas al enemigo, me fortalezco y le hago relevo para algún compañero. Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de estrategia se puede, pero en generaciones anteriores no se puede en estas generaciones. Entonces ahí sí me jodieron, me arruinaron la estrategia. No pude hacer lo que quise. Más sin embargo, sí que puedo dejarle un poquito de daño al enemigo, bustearme aparte las defensas y un poquito el ataque. Y tengo también la técnica, pero bueno, como les digo, tengo máximo PS y repartido en defensas. Y aparte la habilidad es sincronía. Así que si alguien me quiere paralizar, envenenar, dormir, quemar, lo que sea, lo mismo le va a pasar al compañero. Así que ahí que tenga cuidado el compañero. Y le puse una valla Pomaro,
que básicamente si alguien quiere hacerme un ataque de tipo lucha, se va a activar esta valla y el ataque de tipo lucha no va a ser tan dañino. Entonces, aparte de que puedo resistir, el ataque de tipo lucha lo voy a resistir todavía más. La cosa aquí es que no hay una valla parecida para que resista movimientos de tipo hada. A lo mejor y si la hay, yo soy idiota, es lo más probable. Pero estuve buscando y hasta donde sé no hay una valla, o al menos no la he encontrado. Entonces dije, pues este me va a servir. De todas maneras, las defensas que tiene yo creo que son más que suficientes. No ocupo un objeto para que me ayude. Y de movimiento le puse triturar, maldición, deseo y relevo. Como les digo, triturar va a ser obviamente para estar haciendo daño al objetivo. Aparte que le puedo bajar la defensa, así que eso me sirve. Le tengo maldición que, para los que no son un Pokémon tipo fantasma, le sube el ataque, la defensa y le baja la velocidad. Entonces la velocidad no es algo que me importe ahorita mismo en un Umbreon, porque de por sí es un poquillo lento. Lo chingón es que el resto de Pokémones que tengo tampoco son tan veloces. Pero no estoy seguro, ¿no? La verdad es que ni siquiera me he fijado porque hice una prueba esta mañana. Hoy de hecho es 20 de febrero, martes 20 de febrero. Hice hoy una prueba en la mañana para más o menos darme una idea de que todo lo que quería sí estaba funcionando, pero no me fijé si el bajarme los puntos de velocidad también afecta si hago relevo, porque básicamente lo que quiero es hacer maldición todo lo que pueda, dejar un deseo y hacer el relevo. Si veo que el asunto lo amerita, pues obviamente me quedo y le hago triturar al enemigo. Obviamente el deseo es por si hago el cambio, me pega, se activa el deseo y me curo lo que probablemente me haya quitado. No, a lo mejor no todo, pero sí por lo menos un poco, que restaura un cuarto de los peces, ¿no? La mitad, perdón, de los peces máximos del usuario. Entonces, eso está muy, muy genial, la verdad. Y pues obviamente relevo lo tengo únicamente para pasar los busteos de maldición, básicamente. Y eso es todo el asunto con Umbreon. Ahora vamos a ver a Sandaconda, que ha sido también de los más complicados de llevar. Le puse el casco dentado por si alguien decide hacerme un ataque físico de contacto, pues recibe un daño extra por haberme golpeado. Y aparte le puse máximo en defensa física porque es en lo que brilla. Que bien pude haber puesto más defensa, menos ataque especial, eso sí es cierto, pero también no quería desperdiciar su ataque. O sea, sí, honestamente en sus estadísticas Sandaconda es muy defensivo físico, pero también lo que quiero es que este y el Dreadnought, quiero que ataquen. No quiero quedarme únicamente con puros defensivos. Eso no me va a servir. Entonces lo tengo obviamente con el máximo a su defensa para que se aproveche por lo menos algo y no se quede muy bajo. Y por lo menos elevar el ataque al máximo lo que se pueda. No lo puse obviamente al máximo porque no tenía tantos puntos, porque aparte le puse velocidad, que es lo que también me va a servir. Era lo que necesitaba para que por lo menos fuera de los más por así decirlo, preparados para pelear, pues que no fuera de todo un equipo lento, pues. Entonces es lo que puede conseguir. Y aparte tiene Velo Arena, que aumenta su evasión si hay una tormenta de arena. Obviamente le puse no se lo puse. Ah, ya, me acordé de la estrategia. Perdón. Les digo, es esta estrategia que estoy armando, la preparé hoy en la mañana y probablemente me encuentre con algún error, pero bueno. Tiene Enrosque, que lo que hace es que el usuario le permite aumentar su ataque, defensa y precisión. Entonces, si yo, por así decirlo, si yo aparte del busteo que le hice a Umbreon, le hago el relevo a Sandaconda, va a tener todo ese busteo, pero aparte puedo seguirme busteando si es que lo llego a necesitar. Entonces nunca viene un busteo extra, la verdad, nunca viene de más. Obviamente tiene Terremoto y Cabezazo Zen, Terremoto por Stab y Cabezazo Zen por cobertura. Y Trampa Rocas, que pues la verdad, si no puedo hacer buen daño, pues por lo menos que tenga algo de daño ya para el inicio de la salida del Pokémon rival. Así que pues eso es la estrategia de Sandaconda únicamente, que sea el atacante y aparte el que perjudica a los nueve, what the fuck, a los nuevos enemigos. Y por último tenemos a Dreadnought con la banda Focus, porque me di cuenta que a pesar de lo que yo tenía pensado, no resiste como yo pensé que iba a resistir. Entonces no tiene caso ponerle más un objeto que le aumente el ataque, no tiene caso que le dé un objeto que le aumente, no sé, prioridad con tal cosa. No, la verdad es que no lo vale. Honestamente no lo vale. Yo lo que quiero es por lo menos tener uno o dos turnos para que este cabrón aguante y golpee. Entonces, si tengo dos turnos, perfecto, no va a funcionar la banda Focus, pero por lo menos quiero un turno para hacer un buen daño, pues. A lo mejor y no debería dejar la banda Focus porque estoy pensando en otra cosa, pero luego veré. Le puse todo en ataque, le puse también unos cuantos en defensa y el resto en velocidad. No es tan veloz, les digo, pero tampoco quiero que sea notoriamente lento, honestamente. Sí lo necesito que actúe para que
para que resista y para que ataque. Entonces eso sí es lo que voy a ocupar. Y su habilidad nado rápido, sube su velocidad cuando llueve. De hecho, me estoy dando cuenta que no les he puesto las Dynamax. Fuck. Bueno, ahorita lo hago en un corte. Pero bueno, con este tipo tengo pensado ya sea oponer la lluvia o poner la tormenta de arena. ¿Cómo es eso si no tengo ni tormenta de arena ni danza lluvia? Ok, con los ataques Dynamax hay efectos secundarios, como ya habrán visto en la mayoría de los episodios. Entonces, si yo hago un ataque Dynamax de tipo agua, empieza a llover. Si yo hago un ataque de tipo roca en Dynamax, empieza la tormenta de arena. Entonces, ¿qué pasa? Si veo que la situación amerita más una tormenta de arena, obviamente con el Dynamax voy a usar roca afilada y va a empezar la tormenta de arena. Entonces haré eso en el caso de que yo sepa que Dreadnought no va a lograr mucho y le pongo la tormenta. En el caso de que veo que puedo hacer algo, entonces haré el ataque tipo lluvia, empieza a llover y yo me vuelvo el doble de lento. Digo, de lento, de rápido. Creo recordar que es el doble de rápido. No, ahí no lo dice, pero creo que sí aumenta mucho mi velocidad. Aparte le tengo danza espada para boostearse el ataque, porque la verdad es que el ataque lo tiene bastante bien. Y boosteárselo no viene, pero nada, pero que nada mal. Y aparte mega cuerno para, obviamente, cobertura de tipo. Y básicamente es eso. Iba a empezar a hacer los combates, pero como veo que no les he puesto los Dynamax ni a Sandaconda ni a Dreadnought, voy a hacer una pausa y ahorita vengo. Ok, ya le puse los Dynamax a mis compañeros. Ahora sí ya pueden dinamaxizarse. Si no estoy mal, ya se los puse a los dos, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Ya tenemos al Sandaconda y al Dreadnought, perfecto. Ok, pues vamos a ver qué tal nos va con este equipo. Vamos a ver si los entrenamos lo suficientemente bien como para que resistan un combate. Esta vez, como les digo, no tengo un invitado como para hacer el reto en forma versus. Pero, pues de todas maneras, quería hacer el intercambio prodigioso. Quería hacer este reto otra vez. Así que vamos a intentarlo. Probablemente no vaya nada bien, es lo más probable. Porque recuerdo la última vez que lo intenté. Espérate, ¿no era por aquí? ¿Sí era por aquí? Pues me imagino si no le pongo código... Creo que va a buscar uno al azar, ¿no? Ok, creo que sí va a buscar uno al azar. Como les digo, no encontré a nadie que se animara a hacer el reto. Pero de todas maneras quería hacer este reto. Y como les dije al inicio del video, creo que les dije, no estoy muy seguro la verdad. Hacer este tipo de cosas en escarlata y púrpura es muy tardado, honestamente. Es muy, 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 muy tardado. ¿Quién establece las reglas? Lo voy a intentar hacer yo porque a lo mejor me va a pedir que sea un combate de 6. No, quiero que sea de 3, 50 al máximo, permitido... Pokémon especiales permitidos, a ver. Me gustaría que no. Ahí está. Idénticos, no. Ah, sí. A ver si me lo permite. Probablemente me diga no quiero jugar así. Pues tenga que cambiar. Se ha encontrado un contrincante. Venga. A punto de combatir contra Han Hanshin. Oh my. Oh my. Ok, sí puedo elegir a 3. Ok. Entonces la estrategia, Umbreon primero. Luego voy a poner a Dreadnought. Que no sea. Obligatoriamente. Ve, lleva un. Ok, lleva un Zamazenta. Lleva un Dreadnought. Un Gyarados. Un Zorro no te lo lleves. Eternatus. Y. Cinderace. Se me estaba olvidando el nombre del Pokémon. No voy a negar que. Si tengo una desventaja. Con la mitad del equipo. No. No, con 4 de ellos tengo ventaja. Más sin embargo, no quiere decir que me va a ir bien. Pero vamos a ver qué tal me va. A ver, ese Zamazenta, si lo pone de primeras va a estar peligroso, honestamente. Pero pues, es que yo estoy pensando en el Zamazenta porque seguro, seguro, seguro que lo tiene en el equipo. Pero venga, vamos a ver qué tan salvaje se pone esto. Así que, primer combate, vamos a ver si gano o pierdo. Lo más probable es que pierda. Peleamos contra Hachiwon Honchi y saca a Mahaha. Ya sabía que iba a sacar a Zamazenta, es que ya sabía. Ok. Zamazenta es tipo... Acero lucha, creo que recordar. Se aumenta la defensa. Ok, vamos a ir por... siento que me va a matar de un golpe. Pues voy a intentar hacer lo que decía. Maldición. Y si puedo hacer relevo, pues hago relevo. Embate supremo. Oh, no. No recuerdo qué tipo es. Creo que es tipo lucha. Si es tipo lucha, me va a ayudar la valla, pero no sé si me sirva. Ok, no es lucha. Ok, bien. Lo aguanto perfectamente, perfecto. Uso maldición. Me aumento el ataque y la defensa. Me baja la velocidad y me aumento el ataque y la defensa, perfecto. Como les digo, la velocidad ahorita ni me importa. Voy a usar otra maldición. Probablemente debía haber usado deseo ahora que lo pienso. Pero a ver,
Pero enfócate en la estrategia que a lo mejor funciona. Cuchillada. No me hace... ¡Muy bien! ¡Ok! 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 ¡Me emocioné! ¡Me emocioné! A lo mejor y lo logramos. A lo mejor y lo logramos. A ver, la estrategia ahorita sería... sacar a Dreadnought, que ponga la Tormenta Arena y cambiar a Sandaconda. Me va a dar un poquito de pena perder ese busteo, pero quiero que resista a Dreadnought para que luego salga... que luego salga Sandaconda. Así que otra vez... Espérate. Bueno, sí, maldición. Está bien. ¿Lo saca del combate? ¡Ojo que ya está! ¡Oh! ¡Está funcionando! Venga. Eternatus, tipo dragón veneno, si mal no recuerdo. Presión, ok, me va a consumir más rápido los PP, pero no pasa nada. Maldición. Y ahora tengo 3 niveles de ataque y defensa. Obviamente lo negativo es que soy muy lento, pero no pasa nada. Uy, me estoy emocionando, güey. Me estoy putas emocionando. Voy a usar deseo. Ojo que aquí lo amerita. Y me podría quedar todavía con Umbreon para hacerle mordisco. Y ver si logro bajarle las defensas a él. Porque ahorita ya tengo un buen busteo de ataque. Lanzallamas, eso no me va a hacer mucho, la verdad. Porque resiste mucho en especial. No me quemes, bien. Deseo, ahí está. Ay, no me lo puedo creer que está funcionando la pinche estrategia, güey. Honestamente yo pensé que no me iba a funcionar. Pero venga, vamos a ir con triturar. En este próximo turno, no me importa lo que haga. Cañón Dynamax. Creo que no funciona si no... O sea, no es tan efectivo si no estoy dynamaxizado. Así que... ¡Ay, ok! Sí aguanto. Muy bien, triturar y... pensé que le iba a hacer más, pero bueno, ahí está el deseo. Me cura la mitad. ¡Oh! ¡Soy una maldita pared! Deseo de nuevo, porque estoy seguro que va a ser otro ataque similar. Veneno, se está desesperando. No me envenene. Bien, deseo, ahí está. Ay, cabrón, se está desesperando. No haya cómo tumbar el maldito hombre. Bien, vamos a usar... podría ser otra maldición. A ver, sí me podría beneficiar mucho, honestamente. Venga, voy a usar maldición para empezar a resistir más los ataques próximos. Veneno X, ya vimos que no me hace mucho. Ahí estamos. ¡Ay, no me lo puedo creer que me está funcionando la pinche estrategia, cabrón! ¡No me lo puedo pinches creer, güey! Y ahorita, como no me hizo tanto daño, pues me recupero el máximo de vida, ¿verdad? Ahí está, se sube el ataque y la defensa. Ahí está la curación y... ¡Yes! ¡Claro que sí! ¡No ha pasado nada! ¡Y ahora sí, triturar! tengo 4 niveles de defensa y de ataque. Ok, eso es especial, creo. Pero de todas maneras, mira, nada más, no me hace casi nada, güey. Triturar y... ¡Oh, claro que sí! ¡Claro que sí! A ver, vamos a hacer de nuevo... Hago deseo... A ver, ahorita por cómo está, no estoy seguro si va a ser un cambio. No le convendría... Porque obviamente yo voy a resistir cualquier cosa que él me haga. Sin embargo, si me hace un ataque Dynamax, un cañón Dynamax, perdón, si me va a quitar algo. Por prevenir voy a hacer deseo, por prevenir. Igual a lo mejor no me hace nada y a lo mejor me conviene hacer un relevo. Ahí está, un lanzallamas no me va a hacer mucho, la verdad. Ahí estamos, perfecto, deseo, ahí está. ¡Claro que sí! No me lo estoy creyendo, de verdad. O sea, yo pensé que al momento de ver legendarios yo iba a decir, esto es un GG. Pero, a ver, con Zamazenta no me hizo gran cosa. Me sorprende. Se salió del combate. Ok, no lo quiso. Cinderace, ok. Este tiene algo especial. Y es que Cinderace ya se ganó la... ¡Ojo! ¡No me lo estoy creyendo, loco! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Qué salvaje! ¡Qué salvaje! Y mira, ya me curé todo, cabrón. Triturar, venga, no tengo ni por qué ponerme en riesgo. Doble patada, se cambia el tipo. Ok, sí es cierto que tengo la valla. Les digo, qué raro. Cinderace tiene la fama de ser como Greninja, que tiene mutatipo, algo por el estilo, que se vuelve del tipo del movimiento que usa. O sea, si Cinderace hubiese usado un ataque de tipo volador, se vuelve tipo volador. Entonces aprovecha eso para tener esta a favor. Pero, ¡qué loco! Este Cinderace no tenía eso.
Saca Eternatus, que ya está más que muerto. Está, pero que muertín. Vamos, o sea, no importa lo que... Aunque me haga un cañón Dynamax, me vale madre. O sea... Este... ¿Se retiró? ¡Oh! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió la coche! ¡Tu madre se rindió! Y no saqué a los demás, güey. No saqué a los demás. No hice la estrategia que quería, güey. Seguir combatiendo, claro que sí, oye. ¡Wow! No me puedo... O sea, ahorita el reto ya lo gané. El reto ahorita ya lo gané. Entonces... ¡Wow! No me esperaba que me fuera... A ver. También hay que reconocer dos cosas. La primera, se me hizo muy raro que ese Zamazenta no me hiciese desde el inicio un ataque de tipo lucha. Empezando por ahí. Segundo, el Cinderace no tenía mutatipo. Ahí sí estuvo muy raro, porque normalmente tiene un buen ataque físico, creo recordar. Y con mutatipo pues es más peligroso. Entonces yo creo que ese equipo no estaba tan diseñado de forma competitiva. No estoy seguro, pero bueno, me fue bien, que con eso me quedo. Prácticamente ya gané el reto, pero igual quiero intentar otro combate. Así que vamos a ver si encontramos a alguien más. Ok, ya encontramos a alguien, perfecto. Vamos a ver, no creo que sea la misma persona. Ahí está, Eevee 121, ok. Vamos a ver qué tal. Tiene un Groudon, Lucario, Dragapult, un Excadrill, un... se me fue el nombre de este Pokémon. Y tiene un Charizard. Se me fue el nombre de este Pokémon. Bueno, como sea. Tiene un tipo tierra, lucha acero, fantasma, dragón fantasma, tierra acero, agua y fuego volador. Probablemente este sí nos mate. La mayoría son... Bueno, no. Hay dos atacantes especiales, dos mixtos y los otros dos son físicos. Entonces, este equipo sí me puede hacer, sí me puede causar problemas. Entonces, de todas maneras, yo me quedo feliz con haber ganado un combate, honestamente. En este, si pierdo, no me preocupo, honestamente. Yo me voy feliz, honestamente. Venga, vamos con este segundo combate contra Eevee 121. Muy bien, entonces, Eevee 121, ¿con qué va a empezar? Probablemente con el legendario, ¿verdad? Saca a Groudon, claro que sí. Ok, tipo tierra. No pasa nada. Groudon, creo recordar que es más físico que especial. Sequía. No creo que haya tanto problema. Siempre y cuando no tenga ataques de tipo fuego fuertes y no esté tan entrenado. Vamos a empezar igual. Maldición. Ya sabemos que resistimos bien los ataques especiales y físicos. Así que venga. Ok, este sí me dolió bastante. Ok, maldición. Ese sí me dolió bastante. No pasa nada. Creo que aquí sí voy a tener que ocupar el tema del relevo. Pero vamos a ver qué tal resistimos. Voy a usar deseo, porque en el siguiente turno seguro que resisto. Así que vamos a ver cómo nos va en el próximo turno. Golpe calor otra vez. Y lo resistimos mejor. Más o menos. Ok. Creo que otro golpe de calor, creo que sí lo resisto, así que voy a usar maldición para aprovechar. Golpe de calor, ahí está otra vez. Bien, si lo resisto, me aumento de nuevo cuenta el ataque y la defensa bajo mi velocidad. Y aparte, el deseo me va a curar la mitad de los PS que tenía de total. Ahí estamos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces... Creo que ya puedo empezar a atacar. A lo mejor y lo resisto mejor. Voy a usar otra maldición mejor. No me voy a ir a lo loco. Este tipo lo que está haciendo es picar A, no más. No estoy viendo que tenga una estrategia, honestamente. Este tipo lo que está haciendo es picar A, no más. Dice él, es un legendario lo que estoy usando. Y seguro gano tarde o temprano. Así que ahí está, me bajo la velocidad, pero me subo el ataque y la defensa. Voy a usar otro deseo porque aquí sí que me estoy arriesgando bastante. Ahí está, golpe calor. Este tipo, sí, este tipo no está jugando. Este tipo lo único que está haciendo es presionar A porque tiene un legendario y ya está. Ok, ahí estamos. ¿Cómo me dejó de vida, por cierto? Porque creo que sí aguanta. Ah, ya se le fue el calor. Ahora golpe calor va a hacer mucho menos daño. Ok, voy a empezar a... Uy, espérate, ¿ya hice deseo? No recuerdo si ya hice deseo. Fuck. Sí, ya hice deseo. Ok. Entonces, en este turno voy a usar titular para ver qué tanto daño logro hacerle. Terremoto. Bien. Verdad. Se me fue el pedo que me aumenté mucho lo físico. Ándale, cabrón. Ok. Le hago bastante bien de daño. Y me recupero con el deseo. Claro que sí. Voy a hacerme otro deseo, solamente por burla, y aparte porque no me quiero arriesgar. ¡Ojo, que ya no está yendo a la loca!
Terremoto otra vez, no se dio cuenta que tengo demasiada defensa física. Le vale madre, prefiere irse con Terremoto, ok. Deseo de nueva cuenta. Este man no creo que esté viendo el peligro en el que está metido. A ver, me alegro un poco porque estoy viendo que el legendario, que era el que más me preocupaba, no está representando ser una amenaza, entonces eso me alegra muchísimo. ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a quedar con el Terremoto o qué vas a hacer, carnal? ¡Se fue del combate! Ah, oh, ok. Pensé que se había rendido. Ok, saca a... Ok, creo que se llama Maura. No me acuerdo cómo se llama este poke, güey. Triturari verde, güey. Pobrecito, este man... Ay, güey. Este man no creo que tenga entrenado a su equipo, güey. Este man no creo que tenga entrenado a su equipo. A ver, es especial. Este poke es especial. Si mal no recuerdo, creo que su mejor... Su mejor... O sea, en lo que más destaca es en el ataque especial. Hidrobomba, aguas. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Adiós a ese... A ese Pokémon. Ay, qué hermoso, güey. Qué hermoso, carnal. Ok, veamos... Qué va a hacer, qué va a sacar. Saca a... Groudon de vuelta, ok. Al Groudon ya sabemos que lo podemos... Ok, regresa a la sequía. A lo mejor está creyendo, si yo regreso con sequía de nueva cuenta le voy a poder hacer mucho daño y va a estar de nueva cuenta buscando defensas y curarse. Pero no, honestamente ya creo que llegué a un punto en donde no lo necesito tanto. Usó terremoto. ¿Se le habrán acabado los PP de golpe calor? ¿Se le habrán acabado los PP? Triturar y... El próximo... ¡Hoy se bajó de la defensa! No hacía falta ya. Honestamente ya no hacía falta, así que... Triturar y adiós ese Groudon. O sea, está muertísimo. Roca afilada, aguas. ¡Ay! Ok, ese sí me... Fue un crítico. Ok. La desventaja aquí es que si hace algo de ti... Que me hace crítico, pues ahí sí no... No puedo pedir mucho. Sí me va a hacer bastante daño. Pero bueno, ya nos sacamos de encima dos pokés peligrosos. ¿Quién sigue? Si saca Excadrill, ese sí me da un poquillo de miedo. No sé si lo tenga entrenado, obviamente, pero me da miedo. Charizard. Ok, creo que eligió los Pokémon que más les gustaban y... Y no sé si estén entrenados, pero bueno. Creo que puedo aguantar algo que me haga ese Charizard. Creo. Así que voy a usar Deseo. ¿Te imaginas que ahora la cago, güey? De todas maneras, aunque no fuese más rápido que ese Charizard, no hubiera funcionado el relevo porque soy muy lento. Y el relevo no tiene prioridad, entonces ahí sí no me hubiera funcionado. Ok, Dynamax el Charizard. Tendrá el Dynamax, pero... ¿Será competitivo ese Charizard? ¿Será que me mete en problemas? Giga Llamarada. No me quemes nomás, güey. ¡Oh! No aguanto. Bueno, no pasa nada. Como les digo, de todas maneras, si no hubiese... Si hubiese hecho, perdón, el deseo... Si hubiese hecho el deseo, de todas maneras... Que se me va el pedo, güey. Si hubiese hecho el relevo, perdón, no hubiera logrado hacerlo porque era muy, muy lento y no tiene prioridad. Ok, vamos a sacar a Dreadnought, que aquí, pues, podría quedarme con la estrategia de hacerle ataques tipo agua y hacerme más veloz. Probablemente no aguante tanto, pero creo que sí puedo hacerlo. Vamos a hacer una barrera para tirarle un... para desperdiciarle un Dynamax. Un turno del Dynamax, ya recordemos que ya lleva uno. Entonces yo puedo poner una Maxi Barrera. Y será un turno en el que él, pues, no logre hacer nada. Y aparte con la forma Dynamax. ¡Yeah! ¡Mira nomás! ¿Y cómo dice? Ese sí es el grito de un monstruo. Ok. Maxi Barrera, ahí estamos. Nos protegemos un poco. Giga Llamarada, no pasa nada. Perfecto. Muy bien. ¿What? La Giga Llamarada. Tiene un efecto secundario. Ok. Hay ataques que tienen un efecto secundario. Aunque te protejas, va a hacer efecto. Entonces, eso es algo chido de los Dynamax, la verdad. Ok, vamos a hacer entonces Giga Trampa Rocas de tipo agua. Ok. Básicamente el ataque de tipo agua. No sé si... Ya me preocupé porque no sé si esto lo va a hacer que llueva. Ahí estamos. Bien. Un poquito de la mitad de vida. Empieza a llover. ¡No llueve! Ok, eso es un poquillo malo. No me quita bastante vida, pero ya se le acabó el Dynamax. Ok, ya se acaba aparte el sofoco. Perfecto. Ok, me hizo un poquito más de daño y adiós al Dynamax. Ok, de todas maneras, aunque...
aunque le hubiese tocado otro turno, creo que sí aguantaba y sí podía hacer la estrategia que quería, que era hacer el maxilito para que empiece la tormenta de arena y sacar al Sandaconda. Pero pues creo que con el propio... ¡Ah! Se retiró. ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso! A pesar de la situación, básicamente se dio por vencido. ¡Qué pinche hermoso, güey! Pues bueno, haré un combate más. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? La verdad, bueno, con esto de los combates llevo 27 minutos. Yo creo que mejor lo voy a dejar aquí porque no quiero que el video quede demasiado largo. Así que, gente, un equipo del que... Es que no he probado al Sandaconda, güey. Venga, voy a... voy a intentar hacer la estrategia del Sandaconda. Para por lo menos que salga, porque... Pues sí, entrené a Dreadnought y entrené al Umbreon, pero también quiero que Sandaconda tenga sus 5 minutos de fama, por lo menos. Vamos a intentar hacer la estrategia que les decía. Defenderme con... O sea, aumentarme las defensas y el ataque con Umbreon. Hacer el relevo para que Dreadnought lleve todo ese pedo. Dreadnought va a ser el maxilito, pone la tormenta de arena, saco a Dreadnought y pongo a Sandaconda para que arrase con lo que reste del combate. Así que vamos a ver si logro poner a prueba esa estrategia. No, a lo mejor no me funciona, a lo mejor y sí, pero pues igual quiero hacer el intento. 2 combates ya los tengo ganadísimos, así que eso no para mí eso ya es más que una victoria. O sea, el reto... se ganó desde que yo gané el primer combate, así que excelente para mí. Vamos a ver si encontramos a alguien más entonces. Ok, ya encontramos a alguien. Justo iba a tomar un poco de agua porque me estoy cansando. Ah, qué bien, un... madres, ¿están viendo eso? Tiene a Suicune, tiene a Calyrex con el Speed y son los únicos legendarios. Lo demás es Poké normal, pero me da miedo ese Calyrex con el Corsel. Porque más que nada lo he visto porque arrasa con un solo ataque, arrasa. Ay, la verdad estoy viendo este combate perdido. Probablemente la tercera siempre es la vencida, decían. Venga, entonces vamos a ver qué tal nos va en este combate. Probablemente saque a los legendarios, que es lo más... lógico de esperar. Oh, sí, va a sacar a... Oh, Ike, que es un... Oh, el Rotom. Ok, eléctrico agua. Ok, me sorprendió. No hizo lo que yo pensé que iba a hacer. Ok, maldición obviamente. Aumentamos las defensas y los ataques. O sea, aumentamos más bien el ataque y la defensa, ambos físicos. Voltio cambio. Ok, bueno, a ver. La estrategia es razonable, o sea, es hago un poco de daño y cambio al que sí quería poner de primeras. Ok, eso es inteligente, muy bien. Sin embargo, no pensaba hacerte daño de primeras, pensaba prepararme. Así que es un turno que, entre comillas, gano. Y saca a... Ok. No me acuerdo cómo se llama este Poké y eso que lo llevé en la aventura. Pero, a ver, recuerdo que tiene buenas defensas... Pero se destaca más en lo físico, así que, bueno, me estoy preparando para lo físico, precisamente. Interesante que haya decidido sacar a este Poké, porque, como les digo, yo estaba esperando que sacara a los legendarios y no lo hizo. Pero bueno, maldición, probablemente tenga un ataque de tipo lucha. Este sí que puede meterme en problemas desde el inicio. No sé si los tenga, pero vamos a ver. Ida y vuelta, ese sí me va a hacer daño. Ok, no me hizo tanto como yo esperaba, pero bien, 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 bien. Ok, ¿qué estás haciendo? A ver, de primer turno lo entiendo. De 2 turnos seguidos, ¿estás tratando de presentarme a tu equipo Pokémon? No, va a sacar otra vez al Rotom, ok. Bueno, está rara la estrategia, pero a ver, está funcionando porque me está haciendo daño, pero me puedo recuperar con deseo. Ahí estamos, muy bien. Ah, y aparte está el campo de hierbas, o sea, me estás curando lo que me estás haciendo. ¿Puedo hacer una tercera maldición? Ok, Dynamax. Ajá, ¿qué quieres hacer? Es que no estoy entendiendo lo que trata de hacer. Ok, ahí está, Rotom Dynamax. Probablemente ahorita sí me haga un ataque fuerte y tenga que cambiar. Pero pues para eso están las maldiciones. Luego quería hacer relevo. Maxi Chorro, dime que no me va a hacer mucho. Ay, vamos, 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 aguántalo. Ok, lo aguanta bien, lo aguanta bien, lo aguanta muy, muy bien. El problema aquí es que no sé si lo va a aguantar para el próximo turno. porque... aquí yo creo que sí necesito hacer el deseo. Digo, el deseo, el relevo. Pero a ver, aguantaré.
Esa es mi pregunta, ¿aguantaré? Solo hay una forma de saberlo, relevo. Vamos a ver si lo logramos. Estoy un poco preocupado, honestamente, no les voy a mentir. Porque es que honestamente no sé si ese ataque que me acaba de hacer es especial. Si es especial, no importa el busteo que tengo. ¡Ay, no aguanté! Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a intentar entonces con Dreadnought. Espérate. No, 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 Sandaconda, no lo saques. A Sandaconda no lo saques. Ahorita tiene la lluvia, es verdad. Ahorita sí que tiene la lluvia y puedo aprovecharme de eso. Ya gastó dos turnos. Así que... Dynamax. Espérate, espérate, piense bien las cosas. No, tiene ataques de tipo eléctrico. No, sí, voy a hacer Dynamax. Max Insecto, ¿qué causa? Reduce el ataque especial del objetivo. Me viene súper bien. Me vendría súper bien. Venga, Max Insecto. Venga, vamos a ver si... si logramos hacer una buena ofensiva. Y si el Dreadnought resiste lo que sea que vaya a hacer ese Rotom Dynamax. Ahora que lo pienso, debí haber hecho una barrera para quitarle el Dynamax. Y ahí la cagué. Ahí la cagué. Bien pude haber hecho una barrera. Quitarle el Dynamax. Y ahora sí abusar de los otros dos turnos. Pero bueno, soy más rápido porque está lloviendo. Y... pensé que le iba a hacer más daño, pero le baja el ataque físico. Cosa que si me hace un ataque tipo eléctrico especial... No, espérate. Maxi Tormenta. Si la tormenta es especial... ¡Ay! De todas maneras me quitó mucho. De todas maneras me quitó muchísimo. Me quitó muchísimo. Ok, ok, ok. Pero ya se le acabó el Dynamax, ahí está. A ver, soy más rápido. Puedo poner la tormenta de arena y probablemente en este turno muera. Cambiar la lluvia por la tormenta de arena. Tener preparado al Sandaconda. Venga, me parece mejor. Mejor idea, mejor idea. No sé, no creo que lo vaya a matar. A ver, ese estaba. Ese estaba a favor, pero no sé. Ok, lo mató, perfecto. Muy bien, a ver. Dependiendo de lo que pase de aquí en adelante, si saco otra vez al macaco, puedo hacerle un Dynamax de tipo insecto. Y no sé, a lo mejor lo mata, pero puede que no. Y si no lo mata, pues ya está la tormenta de arena. Y me puedo aprovechar de eso con Sandaconda. Vamos a ver qué saca. Recordemos que todavía le falta un tercer Pokémon que no conocemos. Saca a... el macaco, ok. Entonces... ¡Ay! No me digas que eso me quita la tormenta de arena. Por favor, no, 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 no. Bien, quita el campo de eléctrico, pero saca el... bien, 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 bien. Ok, ya no soy rápido porque ya no está lloviendo. Probablemente él sea más rápido. Max Insecto de todas maneras, Max Insecto. Vamos a ver, él es más rápido y me mata de una, ¿verdad? Me mata de una, no pasa nada. No pasa nada, precisamente por eso quería dejar la tormenta de arena. Para tener al Sandaconda, aunque el gorila probablemente sea más rápido que el Sandaconda. Y me mate, por ahora que lo estoy pensando. Pero a ver, es verdad, estaba olvidando la habilidad que tiene Velo Arena. Que es más evasivo. Vamos a ver si la suerte está de nuestro lado. Está con tormenta, venga, por favor Sandaconda, rífatela aquí. Vamos a hacer cabezazo Zen. No creo que tenga muchos turnos para atacar, así que cabezazo Zen. Porque terremoto no le va a hacer nada. Ay, es más rápido. Y me mata de una vez. ¡Uy! Ok. Ok, ok, ok. Se hace daño, pero no lo voy a matar. Ni de chiste. Ni de chiste lo voy a matar de una. No, 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 no. No, chao. ¡Ah! ¡Qué mala onda! Justo cuando quería sacar a Sandaconda no me salió la estrategia, pero qué mal. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Bueno, de todas maneras, pues ya da igual lo que haga. De todas maneras, como les digo, quería probar a ver si funcionaba la estrategia. Sin embargo, pues me estropearon al hombre. Fui avaro con una tercer maldición. Pero pues ni modo. Quise intentarlo, no me salió la estrategia y pues ni modo. No pasa nada. Pero me quedo feliz porque gané 2 de 3, así que técnicamente el reto lo he ganado. Así que gente, muchas gracias por haber visto este tercer episodio del Reto Prodigioso. Si les gustó, por favor, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que se vienen más cositas buenísimas. Acá abajo, como siempre, en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Pues bueno, gente, como les digo, muchas gracias por haber visto. Si quieren que siga haciendo esto del Reto Prodigioso, por favor, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Yo estaría encantado de seguir haciéndolo porque esto honestamente me divierte. Es como... una alternativa de seguir disfrutando del reto prodigioso de los combates de Pokémon. Como les digo, me gustaría mucho que fuera en Escarlata y Púrpura, pero como les digo, es que es excesivamente tardado poder hacer los equipos. Entonces, con el tema de las crías, no, las crías salen rápido.
Pero entrenarlos es el problema, es lo tardado. Entonces yo honestamente estoy trabajando casi todo el santo día y llego a casa de noche. Entonces mucho tiempo no tengo. Sería cosa de aprovechar un fin de semana, pero es que ni el fin de semana me da para entrenar aunque sea un Pokémon. Hasta que encuentre un método que sea rápido para Escarlata y Púrpura para poder entrenarlos, entonces sí lo probaré. De otra manera, lo siento mucho, pero en Escarlata y Púrpura no haré reto prodigiosos. Pero bueno, gente, muchas gracias por haber visto y nos vemos al próximo episodio, si es que ustedes así lo quieren. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós!